Cuando Erin se convirtió en adolescente, se transformó en una hermosa joven con ojos azules y una sonrisa tímida. Era una chica pequeña con cabello castaño hasta los hombros que de vez en cuando tenía sus colores favoritos: rosa y morado. Tenía un armario lleno de ropa, aunque era bastante ahorrativa y sabía gastar menos cuando iba de compras. A menudo pasaba los fines de semana buscando rebajas en las tiendas locales con sus amigas. Como muchos adolescentes, Erin se emocionó cuando recibió su primer teléfono celular y comenzó a publicar en línea. La joven utilizó Facebook para comunicarse con amigos y publicar fotografías. Le encantaba la fotografía y, a menudo, publicaba fotografías de sus mascotas. Sus publicaciones también incluyen vídeos divertidos de animales, citas, selfies y fotografías de amigos. Con el tiempo, su página empezó a ser seguida por cientos de amigos y familiares. Entre ellos también se encontraba un viejo amigo suyo, John Wayne Corwell. Entre un mensaje privado y otro, los dos empezaron a verse con más asiduidad que hasta entonces. John era un año mayor que Erin y tenía un diploma de escuela secundaria. Sus padres se habían divorciado cuando él era joven y desde entonces se habían vuelto a casar. A John, un amante de la naturaleza, le gustaba disparar y andar en cuatro ruedas. A menudo hablaba de sus planes de unirse a la infantería de marina después de graduarse. En el decimosexto cumpleaños de Erin, el 15 de julio de 2010, John le pidió permiso a su madre para tener una cita con su hija. Después de esa primera vez, llevó a Erin a cenas, al cine, a picnics y a viajes al lago. En Facebook publicó varias fotos de ella con su nuevo novio. En una de ellas, John sostiene la cámara con el brazo extendido. Erin mira por encima de su hombro y sonríe. En definitiva, a los 16 años era una adolescente enamorada. Tuvo la suerte de encontrar trabajo como cajera a principios de 2011 y allí conoció a la que se convertiría en su mejor amiga, Jessie Trensem. Mientras tanto… La relación de John y Erin se había vuelto tan seria que los dos comenzaron a hablar de matrimonio. Los padres de John dieron la bienvenida a Erin a su familia y ella comenzó a considerarlos sus suegros. No había renunciado a la idea de alistarse en la infantería de Marina y el 12 de junio de 2011 partió para realizar un entrenamiento militar en Carolina del Sur. Durante ese tiempo, el y se escribieron cartas muy largas ya que John no pudo recibir llamadas telefónicas durante los primeros meses del curso. El 15 de julio celebró su decimoséptimo cumpleaños y su primer aniversario con su novio. Ansiosa por que él regresara, creó una cuenta regresiva en su página de Facebook que marcaba el final del entrenamiento de John en la base de la Marina. Estaba orgullosa de ser esposa de un militar, no sabía en ese momento que casarse con un infante de marina significaba largos periodos de soledad y muchas preocupaciones. A la madre de Erin le preocupaba que su hija no pudiera manejar la situación por mucho tiempo. En 2012, John pidió permiso a sus padres para casarse con Erin, lo cual aceptaron sin mucha convicción. Pensaron que deberían posponer esa decisión al menos un par de años. Después de todo, ella habría cumplido 18 años 11 días después. Como John estaba a punto de ser enviado a Japón en una misión, la pareja decidió que Erin permanecería en Tennessee hasta el año siguiente. Los dos sabían que el siguiente paso sería el matrimonio. Gracias al ejército, John habría ganado más si estuviera casado. No solo eso, habría podido acceder a una hipoteca a tipos ventajosos y los dos no quisieron esperar más. Entonces, el 10 de noviembre de 2012 volaron a Las Vegas y se casaron. John Corwin se destacó en la Infantería de Marina, ascendiendo del rango de soldado raso a cabo. Era un militar respetuoso y valiente, se levantaba muy temprano todas las mañanas para recibir entrenamiento personal antes de presentarse al servicio como la mayoría de los marines, había sido entrenado para disparar un rifle de francotirador y con el tiempo se convirtió en un tirador, en el campo cumplía órdenes y era muy respetado por sus colegas y oficiales al mando. Durante sus cuatro años en el ejército, John recibió muchos elogios y premios, incluida la medalla de buena conducta. Durante el primer año de matrimonio, John y su esposa Erin vivieron dos vidas separadas. Después de la misión en Japón, él fue asignado a la base en 29 Palms, una ciudad a unos 230 kilómetros al este de Los Ángeles, en el sur de California. Era la puerta de entrada al desierto de Mojave y una de las entradas principales al Parque Nacional Joshua Tree. La base representaba en ese momento a más de la mitad de los 27.000 habitantes de la ciudad. El 25 de septiembre de 2013, su esposa Erin también se mudó a California para estar cerca de su marido cuando los marines casados o solteros servían en la base, recibían asignaciones de alojamiento. Los marines solteros generalmente vivían gratis en los cuarteles, mientras que los marines casados tenían la opción de vivir en uno de los apartamentos de la base. Después de que John y Erin se casaron, le dieron alojamiento en el segundo piso de un edificio de estuco color canela. Cada apartamento constaba de dos dormitorios, un baño, una pequeña cocina y una sala de estar. Cuando Erin entró en esa casa por primera vez, John estaba de regreso en una misión en Japón y llegaría apenas unos días después. La pareja conoció a sus vecinos, Chris Lee y su esposa Nicole. Erin había conocido a su vecino en los primeros días de su llegada a la base, cuando su marido estaba en una misión. Más tarde, los dos hombres también se hicieron buenos amigos. Cuando John y Chris estaban en casa, las parejas a menudo hacían comidas al aire libre o veían películas y programas de televisión juntos. Los fines de semana, los hombres solían ir al Parque Nacional Joshua Tree para disparar armas, correr en vehículos todo terreno y caminar. En fin, sus días parecían transcurrir de la mejor manera pero algo estaba por suceder, algo que cambiaría todas sus vidas para siempre. Chris Le era alto y musculoso, con una nariz ancha y ojos marrones hundidos. Tenía el pelo negro y espeso y un corte militar tradicional. A pesar de sus 24 años, Chris era mayor y tenía más experiencia que muchos de los otros marines en ese complejo de apartamentos. Ya había servido dos veces en el extranjero. Cuando Erin conoció a Chris, él parecía amigable y amable, pero ella no pensaba mucho en él. Sin embargo, en los meses siguientes, cambió su opinión sobre él. Nacido el 12 de septiembre de 1989, Christopher Brandon Lee se crió en la ciudad más poblada de Alaska. En la escuela secundaria, él era un atleta que jugaba fútbol americano. En sus estudios, sin embargo, fue un estudiante promedio, aunque le gustaban las matemáticas. Extrovertido y divertido, el joven era un estudiante con espíritu rebelde. Tenía un sentido del humor que muchos de sus amigos describían como desconcertante. En la secundaria conoció a Nicole y de esa relación nacería la pequeña Liberty. Los dos se casaron en junio de 2009, exactamente un año después de que Chris se alistara en la infantería de Marina. La vida militar los obligó a él y a Nicole a vivir lejos el uno del otro, pero su matrimonio no se vio afectado. A partir de 2012, Chris comenzó a pasar muchos fines de semana dentro del Parque Nacional Joshua Tree cazando coyotes y serpientes venenosas. Su amigo Kanner casi siempre estaba con él. John y Erin llevaban solo unos años casados, y, como muchas parejas, a menudo discutían por dinero. Él acusó a su esposa de gastar demasiado y sus desacuerdos a menudo terminaban en furiosas discusiones pero cuando ella quedó embarazada por primera vez, intentaron llevarse bien por un tiempo, hasta que Erin abortó poco después de enterarse del embarazo. Como John no pudo consolar a su esposa devastada por la pérdida de su hijo, los dos comenzaron a distanciarse cada vez más. Sus vecinos Chris y Nicole también estaban pasando por momentos difíciles. Su relación ya no era tan estable como antes y sus superiores a menudo lo reprendían por usar armas con demasiada indiferencia. Una noche, Chris y Nicole discutieron durante la cena. Él estaba borracho y en un momento perdió los estribos y atacó a su esposa. No era la primera vez que pasaba y, a la mañana siguiente, Nicole habló con él rogándole que acudiera a un especialista. Chris no se sintió comprendido por Nicole y comenzó a buscar consuelo en su vecina Erin, quien también sufría frecuentes cambios de humor. Los dos empezaron a pasar más tiempo juntos, alejados del resto del grupo y alejados de las miradas de sus respectivos cónyuges. Una noche, las tres parejas de amigos se reunieron para mirar televisión. Erin y Chris fueron solos en una habitación a jugar videojuegos. Apenas unos minutos después se besaron por primera vez y ese beso cambió todo para siempre. Al poco tiempo, la pareja comenzó una relación, se enviaban mensajes de texto y se veían con frecuencia, y siempre lejos de miradas indiscretas. Poco tiempo después, Erin volvió a quedar embarazada, pero esta vez el niño no era de su marido. Esa relación clandestina fue una cura para ambos. Chris y Erin hablaron sobre los muchos desafíos en sus respectivos matrimonios. Se quejaba de su esposa y de la falta de comprensión que ésta tenía hacia él. A Erin le molestaban sus problemas de dinero y el hecho de que su marido John le hubiera prohibido utilizar tarjetas de crédito. La mujer empezó a pensar que sus padres tenían razón cuando le dijeron que era demasiado joven para casarse pero algo estaba a punto de cambiar. Nicole, la esposa de Chris, sospechaba que él estaba teniendo una aventura pero aún no sabía con quién. Una noche, mientras él dormía después de haber bebido mucho, ella quitó la SIM del teléfono celular de su marido y la insertó en su computadora portátil, comenzó a revisar los mensajes y no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que Chris había estado teniendo una aventura con Erin, su amiga y vecina, durante meses. No podía creerlo. Ella rompió a llorar, despertó a su marido y pidió explicaciones a gritos. Él lo admitió todo, diciendo que fue la depresión lo que llevó a la traición. Una noche, Nicole decidió revelarle a John la traición de su esposa Erin. El hombre no podía creer que fuera verdad, pero cuando habló con su esposa, Erin le confirmó todo. En ese momento, solo tenía un objetivo, salvar su matrimonio. Durante un tiempo, acudieron juntos a un consejero matrimonial y ella se convenció a sí misma de no volver a ver a su amante. Estaba claro que también había una motivación económica detrás de esta decisión de mantener su relación. Un divorcio habría significado la pérdida de muchos beneficios otorgados a un soldado casado. Después de que terminó su relación con Chris, Erin se sintió aún más vacía y sola. La mujer se quejó con una amiga de que su ex amante la ignoraba. Sin embargo, la relación de Erin con su marido era cada vez más tensa y los numerosos problemas económicos de la pareja no ayudaron. Tenía tres semanas de embarazo y cuando John se enteró, no se lo tomó muy bien, y no sabía que era hijo de otro hombre. El último día de su vida, Erin se despertó al amanecer. Su marido todavía dormía. En silencio, se peinó y se maquilló. Se puso un par de bragas y sujetador de color rosa, pantalones cortos de mezclilla y una camiseta sin mangas. Era el 28 de junio de 2014, un sábado. Poco después de las 7, Erin llamó a su amiga Jessie y le dijo que se estaba preparando para el día. Hablaron durante unos minutos antes de que Erin colgara. Cogió su teléfono móvil, se acercó a la cama y besó a su marido. John escuchó cómo se abría y cerraba la puerta principal del apartamento. Se levantó para mirar por la ventana del dormitorio y vio a su esposa ponerse al volante. En el apartamento de al lado, Chris se puso su gorra de béisbol negra en la cabeza y luego bajó las escaleras del apartamento llevando su rifle Winchester calibre 22. Mientras conducía por la autopista 62, recibió un mensaje de texto de Kanner pidiéndole que lo esperara. Decidieron encontrarse en la entrada del parque, pero cuando el amigo llegó allí, no había señales de Chris. Más tarde ese día, Kanner pidió una explicación de por qué no fue a la cita, Chris le dijo que tal vez no habían entendido dónde encontrarse. Mientras se ponía el sol, John se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde y Erin aún no había regresado. Llamó al número de su esposa docenas de veces, pero cada llamada fue directamente al correo de voz. John pensó que Erin había decidido parar en casa de un amigo, pero todo era muy extraño. Porque no lo había llamado. Aquel 28 de junio de 2014, Erin Corwin desapareció y nadie volvió a saber de ella. A primera hora de la tarde, chris se despertó de su siesta junto a su esposa el clima en la casa parecía ser pacífico los dos pasaron las siguientes horas viendo dibujos animados de pokémon con su hija liberty alrededor de las nueve salió a comprar comida para llevar a un restaurante mexicano cercano después de cenar vieron una película con la niña y alrededor de las once y media chris y nicole se fueron a la cama mientras tanto su vecino john no podía dormir tenía su celular en la mano esperando que apareciera su esposa Erin. La llamó al menos 50 veces sin recibir respuesta. Finalmente, John notificó a la policía que comenzó a buscar a su esposa, que llevaba desaparecida al menos 24 horas. Se trataba de una mujer embarazada desaparecida en una zona desértica durante el verano. Era una alta prioridad. Cada año, Decenas de excursionistas son rescatados del desierto en apuros. Otra docena de personas mueren cada año por deshidratación, accidentes o muerte. Cuando los oficiales fueron a hablar con los vecinos, Chris no pareció sorprendido de que Erin estuviera desaparecida y les dijo que no sabía qué le había pasado. Un amigo de la mujer desaparecida, interrogado por la policía, reveló a los agentes sobre la relación clandestina entre Erin y Chris. John estaba cada vez más desesperado, temiendo que le hubiera pasado algo malo a su esposa. Decidió notificar a sus padres en Tennessee. Mientras tanto, la policía arrinconó a Chris. El hombre fue interrogado varias veces porque los investigadores sabían de su relación con Erin y, según la información que tenían, había estado en el Parco Nacional Joshua Tree el día de la desaparición de Erin. En los cielos sobre el desierto de Mojave, helicópteros sobrevolaban, voluntarios y perros de búsqueda y rescate recorrían los terrenos baldíos alrededor del parque. Ese lunes 30 de junio las temperaturas alcanzaron los 40 grados. El parque permaneció abierto al público y los guardabosques ayudaron a los investigadores mientras escoltaban a los visitantes a las populares áreas escénicas del parque. Después de muchas horas de búsqueda, se encontró el coche de la mujer. Estaba aparcado a unos 30 metros de la carretera y el corolla azul ardía bajo el sol abrasador del verano. Parecía fuera de lugar en esa árida extensión de desierto, a 10 kilómetros del parque. El coche fue fotografiado desde todos los ángulos y se inspeccionó el interior en busca de posibles pistas. A estas alturas, muchos agentes y voluntarios se encontraban inmersos en una amplia búsqueda en aquellos hermosos e inhóspitos lugares. Poco después de la medianoche del 1 de julio, un juez firmó cuatro órdenes de registro para dos apartamentos, así como para el corolla de Erin Corwin y el jeep de Chris. La policía buscaba ordenadores, teléfonos, documentos electrónicos, datos personales, diarios y cartas, cualquier cosa que pudiera contener pistas sobre la vida de Erin. Chris fue interrogado nuevamente y esta vez los detectives fueron muy insistentes confirmó que no había conocido a Erin ese día, pero admitió que había visto su auto estacionado al costado de la carretera cerca del parque. La policía sabía que la mujer desaparecida le había enviado un mensaje de texto a su mejor amiga diciéndole que se reuniría con Chris ese día. Durante casi cinco horas, los investigadores interrogaron al hombre sin abogado. Aceptó que le tomaran las huellas dactilares y una muestra de ADN. Durante los interrogatorios anteriores, Chris se había contradicho a menudo y en algunos casos había mentido. Pero todavía no tenían pruebas de que hubiera cometido un asesinato. Cuando el sargento le dijo que no estaba arrestado, Chris pareció sorprendido. Mientras tanto, su esposo John y los padres de Erin esperaban noticias que nunca parecían llegar. En la base militar, las miradas de los colegas decían mucho más que las palabras. John estaba seguro de que muchos lo consideraban responsable de la muerte de su esposa. Pasaron meses antes de que el cuerpo de Erin fuera encontrado dentro de un profundo pozo de mina abandonado. La habían estrangulado con un garrote hecho a mano. Su cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición al punto que el médico legista no pudo confirmar su embarazo. Pero, ¿quién fue el responsable de ese brutal asesinato? Poco después de que se encontró el cuerpo, el culpable fue arrestado. Era Chris Brandon Lee. El hombre fue arrestado en Alaska en agosto de 2014. Aunque inicialmente se declaró inocente del crimen, en agosto de 2016 confesó haber matado a su ex amante. ¿El motivo? Según Chris, la víctima lo estaba presionando para que asumiera sus responsabilidades. En noviembre de 2016, Chris fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Erin Corwin y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus abogados apelaron el fallo en 2018, pero la Corte Suprema de California lo denegó rotundamente. Por lo tanto, es probable que Chris Lee pase el resto de su vida tras las rejas. ¿Qué opinas de este caso? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima vez.